terminas tocando. Ahí vienen, ah, bueno. Consulta, consulta y exhibición. Oye, pero no es el mismo. ¿Tenías alguna anotación o algo? Ahí está Angélica. ¿Ya comenzamos? ¿Ya? A la hora que digas, José María. ¿Empiezo yo? Sí, sí, sí. ¿Ya arranco? Sí, sí, sí. Bueno, si quieres, doy la... Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la presentación de esto que difícilmente le debería yo llamar libro, porque no fue escrito como libro, pero que se ha convertido en un libro. Y primero hará sus comentarios críticos José María Muriá, que no necesita presentación aquí en Guadalajara. Es probablemente el intelectual más importante en ciencias sociales de la ciudad. Y luego yo me defenderé, y defenderé si es necesario a Alfonso Reyes, que a lo mejor se necesita defensa, o a lo mejor se defiende solo, vamos a ver. José María. Bueno, dicen, ojalá funciona esto, ¿sí? Dicen que es un lugar común agradecer que lo hayan a uno invitado, aunque a veces sea falso, ¿no? Porque lo meten a uno en muchos compromisos. Entonces, en este caso es mitimita. Por un lado, presentar la llamada cartilla moral de Alfonso Reyes, pues no sé si es para agradecerse, porque tiene sus complicaciones. Y sobre todo, ha generado muchas controversias. Y pues, como que para controversias ya tenemos bastantes en los últimos tiempos, como para sumar otra. Por otro lado, sí es verdaderamente grato, porque la compañía de Javier García Diego, a quien quiero, respeto mucho y desde hace muchos años, pues así lo establece. De manera que, pues gracias Javier, y pues no sé si dar las gracias a don Alfonso. De cualquier manera, creo que tenemos que partir de la base de que don Alfonso Reyes Ochoa, nació en Monterrey en 1889 y falleció en la Ciudad de México 70 años después. Y es uno de los más sólidos, eso sí es indiscutible, puntales de la cultura mexicana, digamos que del siglo XX, o al menos de la primera mitad del siglo XX. Por ello, creo que no tiene caso entrar aquí a hacer explicaciones generales de su obra. Lo diría de otra manera: quien no sepa quién es Alfonso Reyes, bueno, pues que agarre su sombrero y su bastón y se vaya. Sin embargo, tengo la sensación de que en realidad Reyes, del que mucho se habla, es menos conocido por los mexicanos de lo que muchos de nosotros hacemos creer. Quiero contar una pequeña anécdota. Cuando estaba yo haciendo mi tesis de doctorado allá en el Colegio de México, mi maestro, director de tesis, por razones del propio tema que estaba manejando, me dijo que tenía que consultar el diccionario de autoridades de la lengua española, que ahora es relativamente fácil, de fácil acceso, pero en aquel entonces solamente había a la mano, por lo menos, un ejemplar, no sé si en todo el país, pero sí por lo menos en la Ciudad de México, que estaba justamente en la biblioteca Alfonsina, una parte de la cual
sobrevive bajo la sabia dirección de Javier García Diego. Digo una parte de la cual, porque una parte bastante más grande se fue a Monterrey, y yo creo que está bien. Un poco, déjenme enarbolar mi bandera provinciana, y creo que estas cosas deben estar allá. Lo digo con gran dolor porque peleamos también, sin, años después, traernos la biblioteca de José Luis Martínez y perdimos en toda la línea. Apenas logramos conseguir la de Agustín Yáñez, prestada, y ahí está. Pero de una a la otra, sin demérito ni querer decir que uno de los autores es más importante que la otra, lo que sí es evidente es que la biblioteca de José Luis Martínez le daba o le da 10 y las malas a la biblioteca de Yáñez, al menos en cantidad. Y en calidad también, porque déjenme hacer la apostilla de que en la biblioteca de José Luis Martínez está, hasta donde yo sé, la única colección completa de una de las mejores revistas que se han publicado, no en este país ni en este continente, en el mundo entero, que es la revista Jajá, que leíamos todas las semanas cuando íbamos a la peluquería. Bien, cuento que entonces mi maestro me dijo, tiene usted que ir a la biblioteca de Alfonso Reyes a consultar el diccionario de autoridades. Y a mí se me hizo fácil, la biblioteca de Alfonso Reyes, ya conocida, se empezaba a conocer entonces como Capilla Alfonsina, sobre todo después de aquella fotografía que salió mal, ¿te acuerdas, Javier? En que entonces, hoy día ya no pasan estas cosas, un fotógrafo, un reportero, él fue a hacerle una entrevista a Reyes cuando todavía vivía y entonces le sacó una foto a la biblioteca y le sacó una foto a él, pero no corrió el rollo. Entonces se dio esa fotografía extrañísima en que está don Alfonso, la cara de don Alfonso con todo el trasfondo de la biblioteca, que yo creo que es una de las mejores fotos que se han hecho en este país, dicho sea de paso. Bien, en fin, ahí me parecía que, confieso que yo no sabía dónde estaba la biblioteca de Alfonso Reyes. Tengo mis disculpas, en aquel entonces yo era un provinciano que se habían desempacado en la Ciudad de México, tenía un par o tres de años viviendo ahí, en fin, tampoco es disculpa, pero bueno. Pero dije, es muy fácil, en el Colegio de México, pues cualquiera va a saber dónde está la biblioteca de Alfonso Reyes, ¿no? Por mi sorpresa era que iba preguntando y preguntando, y lo más que alcanzaba yo a averiguar era que estaba por allá, en la colonia Hipódromo, otros decían que la Condesa, alguien me aseguró que estaba en Tacubaya, en fin, se entiende porque el lugar real es una zona que se confunde un poco o puede enredar la película. ¿Cómo lo arreglé? Porque a mí me da mucha vergüenza llegar luego con mi maestro, oiga, no pude empezar a trabajar porque pues no sé dónde está la biblioteca. Pues fui al directorio de teléfonos y ahí encontré Reyes Ochoa, Alfonso, licenciado, Benjamín Gil, 122, creo que 122, ¿verdad? 122. Bueno, ahora, lo peor es que Benjamín Gil, 122, es casi matemáticamente el lugar donde yo estacionaba mi carro todas las noches porque vivía a media cuadra de ahí. Y tenía cierta curiosidad, dije, aquí este señor, el dueño de esta casa, pues deben de gustarle los libros porque por unas ventanitas así delgaditas que dan sobre la calle de Benjamín Gil se veían libros. Pero bueno, todo para decir que no todo mundo sabía dónde estaba la Capilla Alfonsina en aquel entonces. Si ahora las cosas han cambiado, de eso ya nos lo dirá Javier, que sabe perfectamente bien de qué se trata, porque él sí sabe llegar bien, consta. Pero lo que sí conviene decir ahora es que la cartilla mural que nos ha reunido aquí representa un garbanzo de a libra en el conjunto de toda la obra de Reyes, pues resulta ser de una condición muy diferente de las demás. Por otra parte, casi me atrevería a decir que de no ser por su autor,
un hombre que alcanzó tanto y tanto prestigio, este texto tal vez no hubiera merecido tanta consideración, no lo sé. Mas precisamente por ser quien es el firmante, resulta lógico que siga llamando la atención, a pesar de haberse escrito en un momento muy determinado y para fines muy específicos y puntuales. Es decir, para un lector, para unos lectores muy diferentes a los destinatarios habituales de lo que produce una institución tan importante y de tan alta calidad académica como el Colegio Nacional. Como ustedes saben, en esta institución se congrega la verdadera mantequilla del saber mexicano. Se trata de una casa en la que hasta el más chimuelo masca tuercas. Pero también es cierto que a pesar de la sencillez, digámoslo así, de los lectores a los que iba dirigido originalmente la dicha cartilla moral, recientemente alfabetizados o incluso todavía en vías de hacerlo, justo porque todo el texto, además de lo que dice de manera explícita, también constituye una buena y útil ventana para asomarse a la naturaleza de su autor, y dada la importancia de este, también es un libro que resulta muy atractivo para todos cuantos lo aprecian o están interesados en él. Sí me gustaría remachar esta idea. Todo texto se refiere a algo, tiene un objeto, pero al mismo tiempo refleja la condición del sujeto. Y a veces, como en este caso, tal vez es más importante lo que este texto nos puede aportar del propio sujeto autor que de lo que realmente trata. Digo esto de manera especial, lo subrayo, para solidarizarme con el hecho ya consumado de que un académico de la enorme talla de Javier García Diego se haya dedicado con tanto ahínco a preparar esta edición de la colección Opúsculos del Colegio Nacional, de un color muy feo, por cierto, parece a los taxis de Mancera en la capital de la República, como si se tratara de una obra de la mayor envergadura. Sin pretender afirmar que la dimensión de un texto determina su importancia, quiero señalar que de las 164 páginas de este libro, apenas 50, menos de la tercera parte, las cubre lo que escribió el propio don Alfonso. Menos de 40 al final, una serie de 26 cartas y otros documentos relacionados con él, y casi 20 dedicadas mayormente a fotografías de carátulas de diferentes ediciones de la dicha cartilla moral, desde la de 1952 hasta la que está fechada a fines de 2018. ¿A qué viene, pues, el valor de este libro que en 2019 vuelve a ser editado, habiendo tanto por publicar? Habrán notado, quienes saben hacer cuentas, que no he dicho nada de muchas otras páginas, además de las llamadas legales. De la 9 a la 65, para ser preciso, se trata de un texto titulado Injustamente Prólogo, que se debe a la pluma de mi querido amigo Javier. Sin duda que es un error que despista, pues con frecuencia, a una mendiga aportación de nomás 7 u 8 paginitas, le llamamos con frecuencia así, prólogo, lo cual no se puede comparar con este espléndido estudio minucioso, acucioso y diría que hasta sabroso, al que por fortuna también le han agregado el título de Cartilla Moral 2. Vicisitudes editoriales y posibilidades políticas. Ah, esto ya es otra cosa. Fácil es adivinar que es lo que le daba al volumen un extraordinario valor agregado y una razón de ser. Eso sí hace que esta edición de la Cartilla Moral tal vez sea la más importante
yo diría que es la más importante de la que se ha hecho hasta ahora, porque además tiene la pulcritud, el respeto y la seriedad, ya lo veremos después, de que es capaz Javier García Diez. Quizá este debería de haber sido el título del libro más adecuado, el título más adecuado de todo este libro, en tanto que el texto de la cartilla podría haberse quedado en calidad de apéndice. No sé si don Alfonso hubiera estado muy de acuerdo en eso, pero bueno. El texto de Javier no solo narra las vicisitudes de lo que escribió don Alfonso Reyes, sino que como verdadero historiador que es, al relacionarlas adecuadamente con el entorno social, acaba dando lugar a un jugoso y muy interesante capítulo de la historiografía cultural mexicana. Historia, al fin y al cabo, de las medianías del siglo XX. Lo que García Diego llama el fallido alumbramiento de la cartilla en 1944, que es el principio de su texto, fue solicitado por don José Luis Martínez, nuestro paisano, siguiendo instrucciones de su jefe de entonces, el señor secretario de Educación Pública, don Jaime Torres Bodet, con la intención de adjuntarla a otra cartilla para enseñar a leer, estableciendo, como dijo el propio Martínez, lo que es muy importante que lo haya dicho el propio Martínez, porque además, conociendo a José Luis Martínez, tal vez reprodujo lo que había dicho el propio Torres Bodet, que se trataba de establecer un mínimo de principios morales. Tengamos presente la palabra, que ayuden a cambiar la forma de vida de nuestras clases bajas. Una de las críticas que se le hicieron, y me temo que se le siguen haciendo a este texto, y que causó resquemor a muchos defensores a ultranza de la educación laica, fue precisamente esto de principios morales. Supongo que Torres Bodet y también el propio Reyes lo entendieron en su acepción original, según lo asienta don Alfonso en su prefacio. Moral, dentro del cuadro de la moral, se abarcan nociones de sociología, antropología, política o educación cívica, higiene y urbanidad. Fue pues el caso de que muchos le encontraron un fuerte hedor a sotana. Arriesgo nomás por metiche la posibilidad de que la palabra cívica hubiera sido tal vez mejor, no por ser más precisa, pero quizá para no dar que pensar mal a muchas otras personas. Tal vez cívico no hubiera provocado tanta inquina. El caso es que la dicha cartilla no se publicó por primera vez hasta 1952, 8 años después, en una edición casi de autor, por no decir hasta clandestina, al parecer de 200 ejemplares. No sigo los avatares de esta obra porque es justo lo que narra, analiza y explica con gran autoridad García Diego en su espléndido estudio, hasta lo que él mismo subtitula El inimaginable destino, al final. Con ello hubiera concluido el ensayo y estaríamos todos muy contentos. Pero resulta que el 13 de enero de este mismo año de 2019, el señor presidente de la República hizo entrega de una nueva edición de la cartilla para distribuirse masiva y gratuitamente. Esta se basó en una edición preparada en 1992 por el citado José Luis Martínez y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación impidió que se distribuyera. A eso le llamo yo libertad de cátedra. Cabe reconocer que en aras de la sencillez, Alfonso Reyes simplificó muchos conceptos y los manejó sin tomar en cuenta su relatividad, tal es el caso de bueno y malo, entre otros. Y en efecto, a ratos una lectura superficial podría producirle al lector una sensación de catecismo. Lo mismo que el uso de la palabra cristianismo para referirse en cierta medida a nuestra civilización. Pero la cuidadosa lectura permite
darse cuenta de que no merece algunos de los calificativos que se le endilgaron. Es decir, yo creo que mucho de lo que se dijo en contra de este texto se debe a que la lectura no se hizo con cuidado. Tal vez por ello hubo quien se permitió, y eso sí ya me parece mucha cara dura, Javier, no sé qué opines, se permitió retocar el texto original de Alfonso Reyes y quitarle cosas que pudieran sustentar tales acusaciones de beatería. Pero hubo algo peor, hubo quien, por el contrario, también le metió mano al texto para darle un carácter, en verdad, más religioso y llevar así rica agua alfonsina a su molino. Eso es todo lo contrario de lo que era el maestro Reyes, como bien lo muestra Jesús Silva Herzog en su libro El pensamiento económico, social y político de México, cuando habla y analiza con mucho cuidado lo que él llama las preocupaciones sociales de don Alfonso Reyes. En consecuencia, sin ánimo de hacerle la competencia al señor presidente de la República, Dios me libre, yo me permito sugerir que se prefiera esta versión que tenemos aquí de la cartilla, de la que se editaron solamente 1.500 ejemplares, que además dispone del espléndido texto, y eso yo creo que es el valor agregado más sustantivo, el espléndido texto, lo digo con la boca llena y plenamente convencida de que, del texto de mi admirado colega y fraterno amigo don Javier García Diego Dantán, a quien humildemente le extiendo mi más efusiva felicitación por su loable empeño. Gracias, José María. Muy gracias. Bueno, pues después de este cierre, podríamos dar por concluida la sesión y pasar a preguntas, pero tengo que enfrentar alguna responsabilidad y decir que yo traigo una presentación que realmente son dos presentaciones. Una es la historia político-editorial, porque no podemos deslindar la política de la historia de este texto, y otra es su naturaleza, qué tipo de texto es. Fíjense que no he dicho libro, digo texto. Entonces, si me lo permiten, yo creo que podremos pasar rápidamente por la historia del texto y luego adentrarnos en su... en un análisis rápido también de su naturaleza. Bueno, lo primero que digo, y en mucho voy a coincidir con cosas que ya señaló José María Muriá, entonces más rápido iré en esas partes. Primero que todo, hoy la Cartilla Moral es el texto más famoso de Alfonso Reyes. O sea, fue discutido en la prensa, en la radio, en la televisión, hasta caricaturas hubo, fue mencionado a lo largo de este año para arriba y para abajo. Sin embargo, es un texto que en sus inicios fue desairado, fue rechazado. Y esto me lleva como historiador a preguntarme, ¿cómo es posible que el destino tenga esas, pues digamos, caminos o tortuosidades para luego llegar a finales, como lo dije en el prólogo, imprevistos? Era impensable que ese iba a ser el destino del texto de Alfonso Reyes. Rápidamente, en 1944... Jaime Torres Bodet, que iniciaba como secretario de Educación una campaña de alfabetización, imprime las cartillas alfabetizadoras y le pide a Alfonso Reyes que le redacte unas páginas con las cuales se acompañe la cartilla, y como bien dijo Muriá, el texto es increíblemente clasista, para mejorar los principios morales de nuestras clases bajas. Así consta en el documento de Torres Bodet, Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, un hombre comprometido con la educación, un viejo ateneísta, acepta el encargo y lo redacta en 2 días. Lo hace en un fin de semana, el fin de semana patrio de 1944. Aquí cabría preguntarnos, ¿por qué no se lo pidió Torres Bodet a otros educadores que había en México? Además, a los cuales era cercano. Uno, por ejemplo, José Vasconcelos, que ya había regresado. Pero Vasconcelos en ese momento ya había roto con el gobierno mexicano y era imposible pensar que colaboraría. El otro era Antonio Caso, el gran educador, el gran filósofo, maestro de la universidad,
Sin embargo, Antonio Caso había sostenido la polémica Caso Lombardo unos años antes, en 1933, oponiéndose a la educación socialista, y créanme que en 1944, ¿sí?, en México todavía prevalecía la reforma del artículo tercero y la educación socialista. Entonces, ¿cómo el Estado? Digo, el Estado se ha dado, el gobierno ha tenido muchas contradicciones, las tiene y las seguirá teniendo, eso es naturaleza de todos los gobiernos, unos más que otros. Pero imagínense la contradicción de sostener la educación socialista y pedirle un texto para la campaña alfabetizadora al enemigo número uno, público, ostensible, de la educación socialista. Entonces se pensó en Alfonso Reyes, que siempre respondió de manera atinada. Era un funcionario de una u otra manera de la Secretaría de Educación Pública, no tenía estos resabios políticos ni de Vasco, ni de Antonio, de Vasco, le digo por cariño Vasco, es Vasconcelos. Y Antonio Caso entonces lo hizo él, ¿no? Ahora, Torres Bodet no lo publicó, no se editó. La pregunta siempre ha sido ¿por qué? Tenemos algunas hipótesis de respuesta, pero 10 años después de muerto Reyes, en las memorias de Torres Bodet, en uno de los tomos dedicados a su gestión como secretario, dice, sin dar nombres, sí, pedí ese texto, era correcto pedagógicamente, pero frío. Esa es la única explicación que da. No le reclama ser anacrónico o ser clerical ni cosa por el estilo. Bueno, pues el texto se quedó en el cajón de la escritoria de Alfonso Reyes, imprimió una edición para sus amigos de la colección Archivo en el 52, en el 56, para que vean ustedes el destino tan triste de ese texto. En 56, don Enrique González Casanova le dijo que a nombre del rector Nabor Carrillo Flores quería hacer una edición para todos los estudiantes universitarios. Don Enrique no volvió a la oficina, a la Capilla Alfonsina para continuar, darle seguimiento, como se dice, a esa propuesta. En 1958-59, digo 58 porque es cuando lo visitan y 59 cuando se imprime, finalmente vamos a tener la cartilla moral impresa para un público más amplio de los amigos y de los familiares de Reyes. ¿Qué sucedió? Pues un día, una tarde, estaba Alfonso Reyes en su capilla, siempre recibía gente, era un lugar de tertulias, y se le presentó un joven que era el jefe de publicaciones del Instituto Nacional Indigenista, Gastón García Cantú, acompañado de una muchacha que no llegaba a sus 20 años, probablemente también empleada del indigenista, Rosario Castellanos. Para que vean la prosapia de este texto, ¿no? Vean los nombres que he mencionado. Le pidieron que le permitiera al instituto imprimir cierto número de ejemplares para los preceptores de las comunidades indígenas. Y en su diario, tan pronto salieron García Cantú y Rosario Castellanos, Alfonso Reyes consignó en su diario ese día. ¡Qué chistoso! Dice, me piden un ejemplar de mi cartilla, me piden autorización de editar la cartilla para inditos. Hoy no sería aceptable esa expresión, pero bueno, dice, estoy feliz y claro que lo autoricé. Salió una edición, por cierto, muy bonita, la del indigenista, pero no fue leída por el lector normal de Alfonso Reyes, ni la edición de 200 ejemplares, ni la edición del indigenista, y la prueba es que no hay reseñas, no está en ninguna antología durante esos años iniciales. El texto se redescubrió 20 años después. Al publicarse las obras completas, bueno, pues, el editor de las obras completas sí se metió a todo lo que había de Reyes, revisó archivos, encontró eso y lo publicó en el tomo 20 de las obras completas. El tomo menos literario de Alfonso Reyes es un tomo de textos filosóficos, básicamente el texto más importante de ese volumen es el Andrenio, es el ensayo filosófico más, digamos, ambicioso de Alfonso Reyes. Pero a ver, ¿quién puede leer el tomo 20 de las obras completas? Pues solo los reyistas profesionales, que los hay. Hay lectores reyistas profesionales. Entonces, fue redescubierto, repito, y esto permitió que un lector profesional de Alfonso Reyes, por cierto, amigo nuestro, nativo de esta ciudad, gran reyista que se llama Felipe Garrido, lo publicara en 82 como una parte del libro de obsequio de la Asociación Nacional de Libreros de ese año. Bueno, se empieza a conocer la cartilla. En el 89,
centenario de Alfonso Reyes, el PRI editó e imprimió la misma antología de Garrido de 7 años antes, y en Monterrey circuló una versión adaptada, modificada, como decía José María Muriá, por el secretario de Educación y Cultura de Nuevo León, por cierto, un gran reyista, no lo cuestiono. Bueno, sí cuestiono esa parte de él, que le haya metido mano al texto de Reyes, ¿no? Y era una versión adaptada para escolapios. Además, el término escolapio me pareció muy cursi para México, ¿no? Nosotros no usamos eso, pero bueno. Antes había habido otro intento, en 84, don Jesús Reyes Heroles, secretario de Educación, le pidió a Martínez, yo creo que ahí está el origen del texto, de la adaptación de Martínez, le pidió que le adaptara la cartilla de Reyes, que se la actualizara para incorporarla como encarte en el libro de texto gratuito. Imagínense ustedes los millones de ejemplares que hubiera tenido la cartilla de haber salido en ese proyecto de don Jesús Reyes Heroles. Hay muchas incógnitas, no sabemos si era en el libro de cuarto, en el libro de sexto, si en el libro del maestro, si en el libro de ciencias sociales, no sabemos nada porque don Jesús murió y otra vez la mala suerte de la cartilla moral no se editó. Sin embargo, ese texto adaptado por José Luis Martínez se quedó en la Secretaría de Educación. Y en 1991-92, secretario de Educación Zedillo, presidente Salinas, hicieron un paquete de obsequio a los profesores de México, a todos los miembros del Magisterio Nacional, el Magisterio Público, 700,000 ejemplares. Y de esos 10, una comisión de profesores del sindicato rechazó únicamente a la cartilla moral. Y los argumentos es que era un texto anacrónico, fuera de contexto y que atentaba contra el Estado laico. Esto provocó una polémica en la prensa, en la que participaron García Cantú, que conocía el texto desde el 59, Margarita Michelena, Alicia Sendejas, Granados Chapa, y bueno, le pasó lo que a la película de Al Padre Amaro, pues la polémica hizo famosa a la cartilla moral, y a partir de ese momento hubo muchas ediciones independientes como texto único, Fondo de Cultura, Alianza, la Universidad de Nuevo León, en antologías, y pasamos a terminar con la historia, el destino inimaginable. Es probable, por ser una polémica que tuvo lugar sobre todo en La Jornada, o al menos los textos de Miguel Ángel Granado se publicaron en La Jornada, Plaza Pública, es muy probable que el hoy presidente del país lo haya leído entonces. Bueno, usted ahorita me corrige. Es muy probable, dije. Y se convirtió en una lectura para él muy gustosa. Inmediatamente le gustó Cartilla Moral. Claro, estamos hablando de muchos años atrás. Y años después, que es donde ya tenemos registro histórico, porque los historiadores trabajamos por registros, en la campaña del 2012, a finales de 2011, pero ya en plena campaña, Carmen Aristegui en una entrevista le preguntó: oiga, candidato, usted está mencionando la Cartilla Moral de Alfonso Reyes. Sí, es un libro que me gusta mucho, es un texto que me gusta mucho, y voy a impulsar su lectura en México. Estoy hablando de la campaña de 2012. No ocupó la presidencia, fíjense qué cuidadoso soy, muy neutro, no ocupó la presidencia. No estoy diciendo que fue fraude, simplemente estoy señalando, no ocupó la presidencia. Porque no creo que haya sido fraude. La del 12 no, pues sí. Le ganaron por varios puntos. Pero en el 18, en la campaña del 18, la volvió a mencionar, ahora sí de manera contundente, como candidato, como presidente electo y como presidente constitucional, y no solamente dijo que era un texto para él muy querido, sino que lo iba a utilizar como base de una constitución moral. Esto fue lo que estuvo en la prensa a lo largo de todo 19 y parte de 18, todos ustedes lo leyeron, la polémica, incluso dijo que iba
a contar con un equipo que lo redactaría, lo iba a encabezar Ortiz Pinchetti, ese equipo. Luego cambió de estrategia y dijo, no, ya no va a ser un equipo, va a haber una consulta popular. ¿Sí? Van a enviar, quien quiera que sea, textos de no más de 4 o 5 páginas sobre este tema y luego se tomarán, se analizarán y se hará la constitución oral. Yo no sé, pero hubo algunos despistados que a mí me mandaron sus textos. Y yo, ¿por qué? Pero en fin, ahí están en la Capilla Alfonsina. El caso es que a recientes fechas siento que ha desaparecido del debate público, en buena medida por las críticas que generó. Y como decía Muriá, que más que lectura generó una enorme polémica, a veces sin ser leída. Jesús Silva Herzog Márquez también en un editorial dijo, la cartilla moral está siendo leída de manera vehemente, fue el adjetivo que utilizó. Muchos la rechazaban, otros la ensalzaban, unos descalificaban el texto diciendo que no es función del Estado impulsar una moral, que el Estado no debe preocuparse de pecados, sino de ilícitos, delitos, qué sé yo, pero no de pecados. La acusaron de anacrónica, de religiosa, de que no debía haber otra constitución, que ya contamos con una, que mejor se cumpliera esa, y que sería, el resultado sería más moralizante que la aplicación de la cartilla moral. Bueno, en este año, además de eso, hubo la impresión masiva que ya se mencionó, se repartió en ese 13 de enero en Chalco. Por cierto, yo no he podido detectar que se haya repartido en otros mítines, o sea, tal parece que solamente se repartió ese día. ¿Qué no me gusta? Que se está repartiendo el texto adaptado por José Luis Martínez. Yo creo que el gobierno lo primero que debe haber hecho es respetar el texto original de Alfonso Reyes. Si el texto habla de respetos, pues lo primero es respetar al texto. Me parece elemental. Tampoco me gustó que se le incorporaran ilustraciones con los héroes históricos de la 4T. No tengo nada contra ellos. Soy admirador de Madero, de Cárdenas, de Juárez, pero nada tienen que ver con el texto de la cartilla moral. Si cabía una foto, que ya hubiera sido, a lo mejor, obviamente fuera del texto, pero si cabía una foto, era la de Alfonso Reyes. Se vale poner la foto del autor de un texto, pero no de personajes. Y eso politizó la impresión de Cardeo. Luego, para colmo, la repartió o anunció que la iba a repartir un líder evangélico. Y entonces esto pues, hizo que se arreciaran las críticas y, por lo tanto, a partir de ese anuncio del líder evangélico, como dice el Quijote, de cuyo nombre no quiero acordarme, las menciones se hicieron ya muy, muy diluidas, a pesar de que el texto fue mencionado con su nombre y título en el informe presidencial de hace unos días. ¿Sí? Yo creo que Reyes nunca se imaginó que su malhadado texto de 44, tan rechazado, tan vilipendiado, iba a ser mencionado en un informe presidencial, iba a ser impreso masivamente por la oficina de la presidencia del país e iba a ser el inicio de una constitución moral. Eso en cuanto a la historia del texto. Ahora, si tuviera yo unos 5 minutos, podría hablar sobre la naturaleza. ¿Qué tipo de texto es? Creo que valdría la pena que ustedes se enteraran de lo que es este texto. Bueno, primero que todo, le llamo texto, no es ni libro ni artículo. Es una cartilla, y la cartilla lexicológicamente es un breve manual pedagógico de principios elementales. Está en la tradición de los libros de consejos o literatura sapiencial. Es una vieja tradición muy digna. Arranca, y Alfonso Reyes la conoció en sus orígenes, en la literatura grecolatina, en la literatura clásica, Platón, Aristóteles, la ética nicomaquea es clarísimo, Plutarco tiene, además de las biografías, muchísimos tratados morales, Epicteto, Marco Aurelio, que no es otra cosa sino un libro de consejos.
Esta tradición sapiencial reapareció en el Renacimiento y hay varios humanistas del siglo siguiente, o dos siglos después, dedicados a esto. Erasmo, sobre cómo vivir, Tomás Moro, sobre cómo morir, Montaigne, la educación a los hijos y a todos los temas. Montaigne también es un libro sapiencial sobre, nos enseña a vivir. Maquiavelo es otro libro de consejos, cómo gobernar. Gracián, la prudencia. Antonio de Guevara, que es un texto que a Alfonso Reyes le gustaba, a mí también, el famoso menosprecio de corte y alabanza de aldea, sobre la sencillez que debe tener el ser humano, olvidarnos de los lujos y demás. Esta tradición siguió en la Ilustración con Benjamin Franklin, con Lord Chesterfield. Lord Chesterfield es un caso famoso, escritor muy famoso en Inglaterra, siglo XVIII. Él escribió las famosas cartas a su hijo. Y en esas cartas le decía, ¿cómo debes vestir? ¿Cómo debes acercarte a los poderosos? ¿Qué debes leer? Y no solamente eso, le mandaba textos latinos traducidos por él. Es una belleza del libro, Las cartas a su hijo de Lord Chesterfield. Pero repito, sí le decía al hijo, acércate a los poderosos, platícale, salúdalos. Y entonces Samuel Johnson, el doctor Johnson, que era la mente más corrosiva que ha existido en este planeta, dijo algo así como, ah, Chesterfield sí, quiere que su hijo tenga modales de dama y alma de cortesana, que me parece contundente. Schopenhauer, Kierkegaard, en el siglo XX, Lin Yutan, André Mauroy, acababa de publicar 2 años antes un libro sobre cómo vivir. Alfonso Reyes lo leyó inmediatamente, está en la tradición. Entonces Reyes escribió un libro de consejos, un libro sapiencial, que no es lo mismo que libros de autoayuda. Los libros de autoayuda buscan que tengas éxito, que es distinto a vivir con dignidad. ¿Sí? También es distinto a los libros de modales, como el de Carreño, aunque lo incluye. Alfonso Reyes dice, sé limpio, no destruyas cosas, no grites, que son las cosas que dice más o menos Carreño. El texto es breve, un breve preámbulo, 12 lecciones, 2 síntesis, a cada 6 lecciones hay una síntesis, es una treintena de páginas, ¿sí? El hilo conductor son los respetos, respétate a ti mismo, en lo espiritual y en lo físico, come bien, haz ejercicio, sé sano, lee cosas buenas, es el mensaje que dice cuando cuídate espiritualmente, respeta a la familia. Ha habido críticas, es la visión de la familia tradicional. Bueno, lo que dice Alfonso Reyes, los hijos deben respetar a los padres, pero también dice, los padres deben respetar a los hijos. O sea, respeta a la sociedad, al gobierno, a las leyes, a la naturaleza. Ahora, no quiero yo hacer de Alfonso Reyes el precursor del ecologismo en México, pero sí era sensible a esto. Sí. Respeta los objetos, no destruyas. No destruyas, no rompas cosas. Y bueno, creo que en México hace unos días hubo una manifestación con cuyos principios todos compartimos, pero tal vez con esa parte destructiva no. Respeto a quien insiste a favor de ello. ¿A quién es cita? Y entonces cuando yo digo, a ver, se está dirigiendo a analfabetas, cita Aristóteles, cita a Dante, transcribe una poesía de Rudyard Kipling, alude a Kant. El principio ético de Kant es, deja las cosas como te gustaría encontrarlas y no le hagas al prójimo lo que no te gustaría que te hicieran. O sea, principios que a mí no me parecen anacrónicos, me parecen ahistóricos. ¿Qué quiere decir? Eternos, atemporales, de siempre. También cita a Nervo, a González Martínez, podríamos decir que poeta tapatío casi, ¿verdad? ¿Avecindado aquí? ¿Nació aquí? No religioso, lo han acusado de ser religioso, estoy de acuerdo con Muriá, alude al cristianismo como parte de la historia de la cultura occidental, no como una religión que él profesara. Reyes fue, como dice García Lorca en su poema, hijo y nieto de liberales, pero de liberales que lucharon con las armas contra los conservadores. Alfonso Reyes siempre fue un agnóstico, nunca se le conoció prácticas religiosas.
Ahora, no era jacobino, era muy respetuoso, y a mí lo que estaba escrito en masculino, sí, en ese entonces no se desarrollaba todavía el lenguaje incluyente, pero son errores del tiempo, no de Alfonso Reyes. Aunque es un auténtico humanista, respeta los avances de la tecnología, que a mí me llama la atención. Alfonso Reyes estaba muy interesado en la ciencia y la tecnología. Que no trata problemas de hoy, es uno de los reclamos. Pues, por favor, ¿por qué va a mencionar al Chapo y estas cosas? Pues, si lo escribió hace 75 años, ¿no? Reflejar su tiempo no es sinónimo de ser anacrónico, porque en ese sentido todos los libros serían anacrónicos. Este es un libro, hay libros que sí no reflejan su tiempo, hay libros que se pueden escribir hoy y que pueden tener un tufo anacrónico. El texto de Reyes refleja perfectamente los problemas de su época. Así que, a mi modo de ver, y con esto concluyo, ojalá se lea, con recomendación o sin recomendación presidencial, es un texto muy grato. Hoy en día, y con esto concluyo, y por eso me da gusto los jóvenes que entraron al salón, yo creo que es difícil ya un señor de 70 años, que es mi edad más o menos, hacernos cambiar por una lectura. ¿Sí? Es difícil. Pero yo creo que este texto puede tener una buena incidencia en los jóvenes, en los niños, sobre todo si esto puede servir como inicio de lectura de Alfonso Reyes. Así que se difunda, de preferencia, esta edición y no la que trae el texto de José Luis Martínez y las fotografías que nada tienen que ver. El otro es gratuito, sí, pero tienen que ir a los meetings a recogerlo, con la posibilidad de que no haya libro. Si uno ve por las crónicas de la prensa de ayer, repartieron otras cosas, pero no repartieron la cartilla moral. Y bueno, este trae el prólogo, que es un poco lo que aquí les dije, y cuesta 30 pesos. Y no sé si está en descuento ahora por la feria, pero eso lo tendrá que decir aquí el Departamento Editorial del Colegio Nacional. De verdad, por 30 pesos es mucho mejor esta edición que la otra de color morado. Muchas gracias. Bueno, sí. Es pregunta crítica, no comentario, ¿verdad? Es un comentario. Venga, diríjase allá. ¿Cómo Andrés Manuel conoció la cartilla moral? Antes de la campaña de 2006, en primer lugar, me voy a presentar, soy Carlos Salinas de Nuevo Laredo, Tamaulipas. A ver, este. ¿Se escucha? Mi nombre es Carlos Salinas de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En 2006, Andrés Manuel López Obrador, como siempre recorriendo el país, iba seguido a Nuevo Laredo y siempre lo invitaba a Ninfa de Andar, que es la dueña del periódico El Mañana, el que más circula allí de mucha antigüedad. Y en una de las reuniones que hacía Ninfa de Andar, invitó a mi hermano Manuel y a otra serie de gentes que colaboraran en el periódico El Mañana. Entonces, Andrés Manuel estaba con la cuestión esa de la moral y de la moral, y mi hermano le dice, pues hay que incluir la cartilla moral de Alfonso Reyes, y Andrés Manuel contesta, ¿qué existe eso? Dijo, sí existe, está de tal parte. Dijo, pues no la conozco. Dijo, pues me hace favor de llegarla. Y ahí se la hizo llegar, que corrobora lo que estoy diciendo, Manuel Ceballos, el doctor Manuel Ceballos del Colegio de México, de la Academia. Mi queridísimo amigo. Sí, bueno, él le dijo, tú tienes fax, pues mándamela llegar, y se la hizo llegar a las oficinas que tenía en la calle San Luis Potosí, en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. Ahí fue cuando se enteró Andrés Manuel de la cartilla, no fue por Miguel Ángel Granados ni por todos los demás. ¿Podría usted escribírmelo en una paginita y en la reimpresión yo lo cito y le doy el crédito? Sí, bueno podría ser mejor Manuel Ceballos. ¿No, que... mejor usted? Sí. No, Manuel es muy enfadoso. Es puro cabrón. Manuel es nuestro colega de la Academia de Historia. Muchas gracias.
Como decía Alfonso Reyes, siempre se aprende algo y además le agradecemos mucho su intervención porque es un dato preciso que sí lo voy a necesitar para la siguiente reimpresión. El chiste es que lo leyó y otra cosa importante es que la verdad, si uno ve al Bronco, bueno, el Bronco parecía que tenía ímpetus de carnicero, no de presidente, pero si uno ve los mensajes del Bronco, ya nos vamos, señor. El del Bronco, de Meade, de Anaya y de Andrés Manuel, el único que mencionaba la palabra moral en la campaña era él. Digo, para bien o para mal, a mí no me gusta que el Estado se meta con mi moral, ¿sí? Pero, bueno, creo que denota un interés legítimo y a muchos mexicanos sí les haría bien empezar a modificar sus principios básicos de moral. Muchas gracias, de verdad. Buenas tardes. Sí, 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 está prendido. Y si funciona. Sí, sí. Sí, sí, así. Es que si le subo más, si están acá, se va a rebotar y va a ser un feedback muy feo. Bueno. Igual, más que se lo peguen un poquito.